Hey, bendiciones a todos, estamos una vez más en otro tutorial. En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de Te Doy Gloria, otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo, y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar. El video es este de Legado de Adoración, de donde he sacado los acordes de esta canción. Entonces vamos a irlos viendo. Fíjense que para la introducción, la canción está en do, y para la introducción vamos a hacer estos acordes. Fíjense bien, vamos a comenzar haciendo, luego voy a estar poniendo la pista para que la vayamos comparando con ella. Hagamos este la menor 7, do, sol, re, menor 7, fa, la menor 7, do, y terminamos ahora haciendo sol. Entonces, fíjense, vamos a entrar ya a lo que es la primera estrofa de la canción. Vamos a hacer este do, sus cuatro. Cuán hermoso eres, Jesús. Sol, son tus palabras. La menor 7 es tarara, fa. Cuán glorioso. Repetimos otra vez el do. Eres Jesús. Sol, es tu poder. La menor 7 fue tu cruz. Entonces vamos ahora a esta otra parte. La que me salvó. Do, me rescató. Bajo sí, acorde de sol. Un momento. La menor 7 nos dio libre. Y rápidamente hacemos re menor 7 y hacemos el fa. Vamos ahora a la parte del coro. ¿Qué vamos a hacer? Do. Te doy gloria. Sol. Te doy gloria. La menor 7. A ti, Jesús. Hacemos el fa, sus dos. Entonces, después de hacer esto, viene un pequeño puente que vamos a hacer ahí. La menor 7. Do. Re menor 7. Fa. Y volvemos otra vez a la segunda vez que se repite la primera estrofa. Vamos a cambiar unos acordes aquí. Do. Eres Jesús. Bajo de si, acorde de sol. La menor 7. Y aquí fíjense bien, el bajo lo vamos a mantener siempre, solo vamos a cambiar, hacer este fa sus dos. Bajo de la, acorde fa sus dos. Luego volvemos otra vez a do. Bajo sí, acorde de sol. La menor 7. Y ahora vamos a agregar re menor 7. Y hacemos este fa para esta otra parte. La que me salvó. Otra vez do. Me rescató. Sol. Un momento. Rápidamente hacemos do. Y agregamos re menor 7. Fa. Para ir otra vez al coro. Te doy gloria. Entonces vamos a ver esa parte del video. Lo vamos a comparar con la pista para ver los acordes. Fíjense que yo les, desde esta parte aquí vamos a ver la canción. Acá. Vamos.
Vamos con la primera estrofa. Segunda estrofa. Entonces vamos ahora a esta otra parte. Fíjense bien, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Con una hacemos fa, sol, la menor 7, bajo de mi, acorde de do. Yo hago esta posición, estas notas aquí en la mano derecha. Okay. Y eso lo vamos a repetir, esos cuatro acordes: fa, sol, la menor 7 y bajo de mi, acorde de do. Lo vamos a repetir como 4 veces. Veamos esa parte de aquí. Vamos ahora. Entonces, después de haber hecho esa parte del coro, viene esta figura que he escuchado clase. Entonces, ¿qué hace ahí? Hace lo mismo que hicimos en la introducción. Do, la, do, re, fa, sol, fa. Y volvemos otra vez a la. Y en la mano derecha he visto que hace la, mi, la, mi, fa, mi, la. Sería. Fíjense bien, vamos a verlo. Mi, la, re, mi, la, mi, fa. Otra vez, fa, sol, fa, mi. Entonces, esas serían las notas que hace ahí. Lo voy a hacer despacio.
Y luego, después de haber hecho esa figura, viene otra vez el coro, pero vamos a cambiar unos acordes aquí. La primera vez que canta sería do. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Hacemos sol. Te doy gloria, gloria. Aquí hace re menor 7 y el fa. Veámoslo para que podamos irlo comparando. Hacemos do, el sol, la menor 7, ahora hacemos re menor 7, y en esta parte, fíjense bien, nos quedamos, en esta última parte nos quedamos haciendo este do, luego hacemos, si se fijan bien, no muevo el bajo de do, sería un do mayor 7, sus dos. Entonces, do, fíjense la posición de los dedos. Y luego ya me voy a la menor 7, fa sus dos. Eso es lo único que he visto que cambia en esta parte del coro. Veámoslo otra vez. Esta es la primera parte. La segunda. Entonces, luego viene otra vez la parte que estábamos viendo. Que sería ya donde vamos a terminar la canción. Sería. Y terminamos. Nos podemos quedar en ese la menor 7 y prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción. Espero que este tutorial les sirva y como siempre, hermanos, suscríbanse a mi canal, denle like, porque al dándole ustedes like, este video va a poder llegar a muchas personas que aún no conocen de estos videos. Así que pendientes al siguiente video y comenten, que siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes están haciendo en cada uno de mis videos. Bendiciones a todos.